Informe Especial. Mucha atención a este informe especial. Se reportan personas lesionadas, una en un accidente automovilístico por atropello, esto carretera CA5 a la altura de Aqua Splash, y otro accidente automovilístico en Colonia Venezuela. Todos han llegado a emergencia al hospital Escuela. Edwin Núñez y Alejandra Navarro nos dan mayores detalles. Alejandra. Bien, muchas gracias. Muy buenas noches, compañeros en estudios ubicados a las afueras del Hospital Escuela. Preste usted mucha atención a estos informes especiales acontecidos en este sector en las últimas horas. Hace instantes, una fémina proveniente del sector de San Matías, kilómetro número 10, hacia el norte del país, en el momento que la fémina bajaba del autobús junto a sus hijas, fue impactada por un vehículo tipo pick-up color negro. El vehículo se dio a la fuga con rumbo desconocido. Pedimos a las autoridades que puedan investigar en el sector. Hay cámaras de seguridad para de esta manera identificar la placa y el nombre del conductor. Retomando el tema, la fémina pues fue impactada por este vehículo. Ella con sus dos hijas, una de tan solo 18 meses. La fémina es identificada con el nombre de Lucy Carolina López. Repetimos, Lucy Carolina López, una de sus hijas de apenas 18 meses de haber nacido, de nombre Briani Osorio. Y la segunda, ya mayorcita, de solo 8 años de edad, no identificada. Ambas menores se encuentran en condiciones muy delicadas en la sala de emergencia infantil de este centro asistencial. Sin embargo, la señora Lucy López se encuentra con diferentes quebraduras en varias partes de su cuerpo. Otro de los casos que ha pasado hace instantes en un sector de Comayagüela, precisamente en la colonia Venezuela, sector C. Dos jóvenes, ambos primos, de nombre Lewis Sánchez y Franklin Sánchez, estos se dirigían a bordo también de un vehículo tipo pick-up, impactaron de frente con un poste de tendido eléctrico. Buenos samaritanos pues los remitieron hasta este centro asistencial a bordo de una paila. Ambos ciudadanos se encuentran en condiciones delicadas. Repetimos, los nombres de estos jóvenes para que los familiares lo puedan identificar: Lewis Sánchez y Franklin Sánchez. Esto ha acontecido en el sector La Venezuela, sector C. Y la mujer que fue embestida, en la carretera hacia el norte del país, en el kilómetro 10, desvío Santa Lucía, San Matías, perdón, Lucy Carolina López, con sus dos hijas, una de 18 meses y otra de 8 años de edad. Compañeros, regresamos con ustedes.